bueno, sabemos que la situación en cuanto al nivel medio tiene algunas aristas difíciles, como tiene que ver no solo el tema de cupos, sino también a cómo manejar la gran cantidad de alumnos, por ejemplo, que hay en el Ipitaín. Sí, en este sentido apelamos junto con todos, como recién decía el intendente, al cuidado de las familias y al respeto de las familias por el cuidado de la salud. Tenemos muchas personas en nuestra institución, tenemos alrededor de 1,000 estudiantes, tenemos 160 personas que trabajan en la institución y la circulación va a ser mayoritaria dentro de la institución. Sí pensamos en armar burbujas donde alrededor de 250 personas van a estar circulando en cada turno. Pensando en un inicio que sea tranquilo, con una comunicación clara con las familias y con algo que nos estaba preocupando hasta estos días, que aún no se ha definido, hoy miércoles, que es el ingreso de los estudiantes de primer año. Es una preocupación que tenemos porque a esta altura del año generalmente nosotros ya tenemos definidos los grupos y en esta ocasión aún, a pesar de que el sistema y el Ministerio de Educación intenta darnos tranquilidad en que va a haber banco para todos los estudiantes, entendemos que va a haber alguna familia que pueda quedar afuera. Queremos darle tranquilidad a nuestros estudiantes de que van a tener el espacio para trabajar y que vamos a encontrar el formato, como lo hemos hecho durante el año pasado, para este año poder desarrollar las actividades con normalidad. Este año cambia un plan de trabajo, cambia la carga horaria de los docentes y de los estudiantes. Entonces esperamos que este año de transición también implique una colaboración grande de las familias y de los estudiantes en la correcta aplicación de los recursos sanitarios que vamos a tener y de los espacios que vamos a asignar para las actividades. Mira, por ahí, Carlos, se habló mucho de lo que fue lo virtual. Hoy tenemos lo presencial, con la curiosidad de que va a demandar mucho tiempo también para lo que va a ser la adaptación, porque digamos, hay que adaptarse al protocolo. Sí, este año, a diferencia del año pasado, donde hubo que armar una escuela prácticamente desde la virtualidad, no solamente nos permitió poner a prueba la vocación docente, que en este sentido, en todas las escuelas, todas las personas que trabajamos en educación nos pusimos a disposición con nuestros recursos, sino también entender que cuando necesitamos encontrar los recursos para encontrar a los estudiantes, lo hacemos. Y eso es muy importante, no solamente en nuestra escuela técnica, sino en todas las escuelas de la localidad. El día de en estos próximos días vamos a estar desarrollando no solamente los nuevos horarios, los protocolos presenciales, sino que no dejamos tampoco de pensar en que la virtualidad ha llegado desde el año pasado para quedarse y que hay que afinar un montón de recursos que tienen que estar a disposición de nosotros en las escuelas y de los estudiantes en sus casas. Carlos, gracias. Gracias, chicos.